Estoy hablando como un pelotudo. La puta que te parió, amigo. Uy, me rompí el oído. Estaba diciendo que estoy muy pajero, boludo. Pero viste que volví, ¿eh? No me tenían fe, hijos de mil putas, pero acá estoy. Acá estoy representando a la nación, hijos de puta. Y pero es que, bueno, era muy hijo de puta si no volvía, porque ¿cuánto streamé, amigo? 5 minutos. O sea, tampoco tan pajero. Aunque sí puedo ser paja. Porque estoy muy pajero, amigo. Corte. Tengo una gana de estar así, pum, acostado, pero a la vez digo, no tengo nada que hacer, ¿entendés? O sea, y si no tengo nada que hacer en el día y potencio esa nada misma con haciendo nada, ¿acaso estaría arruinando el todo? ¡Ah! ¿Qué decía? Se decía el sabio, ¿no? No tenía ni sentido lo que había dicho. O sea, ustedes piensen, si yo no hago nada el día que no tengo que hacer nada, y la nada misma se transforma en mi todo. O sea, todo es nada y nada es todo. Si vamos a la raíz cuadrada de lo que va a pasar o de lo que pasará estando en el lugar de los hechos a la hora que desapareció tu vieja, pensalo. Decía nada. Ahora todos somos plan y no hay ni un Ghost Drake. ¿Qué onda esto? ¿Qué hice? No puedo pausar mi propia canción. El nuevo PJ, sí, vamos a hacer un nuevo PJ. Reloj, controlo el follow en el freestyle. Che, ¿de algún modo me cambia el título del stream? Me pone después de 1000 años. Se rolea un poquito. Más back in life. Me ponen ese título, por favor, mis reyes. Escuché hablar de mí, seguro sí. Y por eso te pinto a escribir. Soy como Kendrick, mi pino da a mí. Que tengo que ganar un disco, pero está por salir. Tú ser uno en el salón de la fe. Mi chico había conseguido que se aprenda su nena. Corriendo toda la... Che, dale, loco, carga la puta que te parió. Estoy recorriendo en moto para ir a buscar a tu mujer. Dicen que siempre me toca el choto, pero es porque le genera placer. Pibe cantina, ¿de qué te la das si sos traficante? ¿Qué pasó? ¿Qué sé tú? No me la Constantinopla. Ah, ahí está, ahí está, ahí está, ahí está, ahí está, ahí está. El verdadero pelado con flow. Pelado con flow. El nacimiento de Kylian Mbappé. Kylian. Nacimiento de Kylian Mbappé. Kylian Mbappé. Fecha de nacimiento 4. Pongo 4. ¿Qué fecha estamos? 4 de octubre. 4 de octubre. Hombre, a veces. Nacionalidad boliguayo. Mestizo. Boliguayo. Yo. Registrar. Kylian Mbappé, pa. Este chabón va a ser el más facha de la maldita ciudad, ¿me entendés? Jair. Chaquetas. Bueno, primero un Dreshir. Acá le vamos a poner... ¿Cuál era la pistola? La pistolera tiene que ir.
La verdadera pistolera. Vamos a hacer al verdadero Liquila en la oscuridad. Al verdadero Killian, ¿no? Como quien dice. Ustedes me avisan si la ven, hijos de puta, porque yo no la voy a ver ni en pedo. ¿Estaba en Undershirt la pistolera? No, creo que estaba en las cadenas, ¿no? Si no me equivoco. Pero acá tiene todo tipo de cosas. Estoy recorriendo la foto. Algo de esto va, porque en el video tenía algo así. Voy a hacer bien parecido. Uy, este, alto chaleco amigo, está muy facho. ¿Qué carajo este chaleco amigo? Está ido. ¡No! ¡Está ido! No, gato, está ido este chaleco. Mirá vos, cómo no lo vi antes, boludo. Pero bueno. No vinimos por eso, perra. Vinimos a ser al mejor pelado de la maldita ciudad de los pelos de punta, perra. Acá está, boludo, me lo había pasado, soy un pelotudo. ¿Por qué nadie me lo dijo? Debí haber quedado como un idiota. Ahí está, boludo, la pistolera, manga de boludo. Tanto le costaba decirme está ahí. Ahora una buena camisama, añañay. Esta es una buena camisama, pero tiene que ser blanca. Sí, igual allá en el videoclip lo voy a hacer. No, no, esta no juega. Tiene que ser otra. Tiene que ser una camisa remangada. Ojo. Esta va. Pero blanca, amigo, dale. No puede no haber una camisa remangada blanca. Esta está buena. Es re Cobani. Dale, amigo, no puede no haber una camisa remangada blanca. Tiene que haber. Confío en mí mismo. La tengo que encontrar. Medio gorra. Y sí, es Recobani, amigo. Si yo estaba re agente secreto. Tiene que ser bien agente secreto. Voy recorriendo la foto. Ojo, acá hay otra. ¿Cuál es? La 95. Pues no hay blanca. Sí, yo me he puesto blanca. En el GTA. Tiene que haber por acá. Vos tranquilo, yo nervioso. Dale, que hay que tener paciencia, loco. Paciencia, paciencia infaltable, loco. Esta es rosa. Y el trabuco de Pernambuco. A ver, a ver, a ver, a ver. Te la pasaste ya. ¿Cómo que me la pasé? Ahí había. La pasaste la corbata. ¿Cómo que la pasé, hijos de puta? ¿Pero en blanco? No tienen chance. Estaba con corbata y todo, ¿en serio? Bueno, voy a confiar en usted por primera vez. Esto no es, esto no es, no, 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 no. Esta no es, amigo, esta es rosa y no tiene para cambiar de color. ¿En serio tenía corbata? No, no, nada que ver. Esta. No, esta no es, hijo de remil puta. ¿El 50? Nada que ver, esta tampoco. Es unos chupapija, amigo. Me hicieron perder 5 segundos de mi tiempo. ¿Vos sabés lo que podía haber hecho en 5 segundos? Yo tampoco. Pero algo bueno iba a ser seguro. Hijos de mil putas, loco. Uno que confía y lo terminan cagando. 5 segundos en lo que. Upa, 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 Ganga Style. Turip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 
¿Vos? ¿Serás vos? ¿Serás la indicada? No, no sos la indicada, sos una hija de puta. ¡Sos una hija de puta! Amigo, no puedo creer que lo más básico no lo encuentre. Literal, lo más básico, amigo, es una camisa blanca. Porque blanco tengo el alma. Es una camisa blanca y... Na, 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 na. Lusacre. Gracias por los beats, mi rey. ¡Ojo! ¡Ojo! Piojo al ojo. Piojo al ojo. Bueno, acá tenemos una opción, pero no está remangado. Y eso me la baja miles de millones de locuras. 3, 2, 2. Bueno, acuérdense. 3, 2, 2 por ahora. 3, 2, 2. 3, 2, 2. Dale, dale, dale. Confía, confía. ¡Upa! Uy, no, tampoco. Pero casi. Estamos cerca, estamos cerca. Estamos cerca. Tiene que estar por acá. Sé que en Bowalker Park cuando jugaba Houston. Esto está muy facha. Acá entré en la zona gangster. No creo que esté por acá. Pero intentando no perder nada, mi rey. ¿Y esto? No, nada que ver. Está re gangster el policía, che. Alta campera. Esto con carpa, guacho. ¿Qué onda esto? Está ida. Alta ropa ahí, amigo. Ahí está, un policía con estilo. Empecé de nuevo. O sea que no está. No, no está. O capaz que estaba al principio. Es esta, boludo, fue esta. Le pongo esta, amigo. Es la más parecida. No es la que yo quería. No es la que buscaba, pero es la más parecida. Ahora pelo. Vamos a poner un buen pelo, amigo. ¿Cuál es más parecido a mi corte? Ojo, este. No, no soy tan virgen. 18. Este. No, nada que ver. Muy pelado para mi tipo. Este es mi corte. De dar mentiroso. A ver, un buen pelo. Ojo. No, yo tengo más pelado al costado. Es una falta de respeto para mí. Ojo, este, liquila. Nada que ver. ¿Cuál será mi pelo, amigo? Yo me elegí mi pelo, boludo. Este está re gangster. Están re gangster estos pelajes. Este, no, este es Thiago. Perdió las ganas de estar sola, noches con sangre en la boca. Después me tengo que crear a Thiago, boludo. Este se parece a mi pelo, pero en rastas. Este. Ojo, este es el más parecido, 101. Igual está muy feo, pero bueno. Este, no, no, este nada que ver con mi pelo. Se parece más a Babi ese pelo. Creo que el 101 hasta ahora es el peor, pero el mejor. Este. Sí, 113, ¿eh? Creo que es este. ¿O no? 113, o sea, es parecido. ¿Y este? No, no pim. ¡Upa! ¡Upa, upa, upa, la pipupa! Estos son rastas. ¡Ah, este! Nada que... Vueltas rastas estas. ¿Y este? No. Aunque algo se parece. Hasta ahora es el 113. No, este no tiene cortado los costados. Este amigo es re yo. Sí, olvídate. Este es re yo. A ver. Este va, 135. Sí, es ese. A ver, 131. No, no era 131. ¿Cuál era, amigo? La puta que... Ah, no, era 113. Era 113. ¿Qué dicen ustedes? ¿Está entre este? ¿O... este?
Yo creo que este mayor. O sea, está muy pelado, pero yo sé cómo contrarrestarle lo pelado, así que yo creo que va. Aunque no sé, ¿eh? Bueno, sí, ya fue, vamos a dejarle este. Listo. Arm Gloves. Sí, esto. ¡Upa! ¿Musculoso? Sí, yo estoy retrabado. Yo soy re musculoso. Yo creo que nadie se dará cuenta. No, no, tengo que tener guante con el dedo cortado como en el video. ¿Qué hice? ¡What the fuck! ¡Dale! ¡Me está cargando, juego de mierda! No me la contá, Antinopla. Mirá vos, justo ahora se pone ciego el hijo de puta. No sea malo, gordo enano. No me la contés. Tuve que guardar los cambios. La puta madre. No. Estoy re feo. Ojo. Ah, ¿les puedo cambiar la cara acá? Listo, así. El jefe Gorgori, pa. ¿Cuál es la cara más litquila que ustedes digan? Esta es la de litquila. Esta. Esta. ¿Yo tengo una cara flaca o no? A ver cómo tengo la cara. No sé qué hice, amigo, mira vos. Esta es mi cara, cara de nada. No, no. 33. Cara de chino gordo tengo yo, ¿o no? ¿Cuál es mi cara, amigo? Esta, la del FMK. Yo tengo más cara de guachín, boludo. Esto está rematado. Yo creo que esta, ¿eh? Esta le hago un par de modificaciones y Juegix 21. O esta, no, esta es de viejo. Esta. Tengo un poco de cara de gordo chino. El cara para atrás me dicen ahí. El cara para atrás. Ah, ya fue. Yo creo que la 21 es la que juega. La 21. Estoy re alien. No importa, no importa. Pará. Uy, no, me estoy yendo a la mierda, amigo. Me estoy haciendo totalmente feo, amigo. La puta que los parió. ¿Esta no juega? ¿O esta juega? Sí, esta, ¿eh? ¿O no? ¿La 25 cuál era? Sí, la 25 juega. Sí, olvídate. La 25, vamos por la 25. A ver, arrugas. No, yo no tengo arrugas, papá. No. Esto no. ¿Yo soy negro? No, yo soy blanco. Mirá. Liquila FMK, liquila FMK, liquila FMK. Joda, mi amigo, el FMK no es así, hijos de puta. Ese color. Tengo el ojo verde. Vamos a frontear, pero tengo verde oscuro. Corta la bocha. La nariz. Soy narigón yo. A ver, me miro en la cámara. Ya. No, no soy narigón. Tengo la nariz medio rara, pero no soy narigón, a ver. Tengo la nariz medio para abajo, de tanto olfatear el culo a tu esposa. Tengo la nariz en punta y un poquito. Yo creo que así está bien. A ver, tengo un tabique así re zarpado. No, me parece que no. Me parece que no. Ahí mirá. Tengo una nieve de calamardo. No, mi nariz está bastante bien, eh. Y acá. Tengo el tabique quebrado. No. Se parece a Cacha. Andate a la concha de tu madre, entonces. Eche Brown. No, yo tengo la mirada así como de malo, ¿viste? Yo como que tengo cara de malo, después vos me conocés y soy un pelotudo, pero todos sin conocerme dicen, parece reforro, pensé que eras reactiva. Yo con la pija. Los pómulos no sé cómo los tengo. Pero bien chupado, ahí, bien chupado por el Paco. El Paco es vida. Entonces yo soy así. ¿Qué mierda es esto?
Tapada, eso no. No tengo cuadrada la cara, sí. ¿Esto va? No. Ahí ponele. Ahí. Esto no. Falta corbata. Sí, no, falta toda la ropa, ¿ves? ¿Esto qué es? Chin. Pera, sí, tengo alta pera, amigo. Así que le voy a poner alta pera. Alta pera. No, tanta pera no tengo. Pará. No me mates, liquila. Pera de culo no tengo. Tengo alta pera, pero no de culo. El verdadero barbilla roja. Aquí está, barbilla roja. Ay, sí, bueno, tengo mucha pera. Uno tiene que aceptar sus defectos. Eche Squirk. ¿Soy chino? No, soy ojón. ¿Labios? No tengo labios, así que va así. ¿Esto qué es? El cuello flaco. Ahora, esto. Bremilles. Así. Ya está hecho mierda de alquiler. ¿Y esto qué onda? Soy medio coloretti, pero no tanto. Estoy refisura, amigo. ¿Qué onda? Me hice refisura. Ahí está, bien pálido. Yo creo que bien pálido juega. ¿Va o no? Y la cara hecha mierda. No, 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 no. No, la cara no la tengo hecha mierda, manga, hijos de puta. Pecas. No tengo pecas, pero un par de lunares juegan, no le hace mal a nadie. Esto no sé qué es. Así que no lo pongo. ¿Y acá qué va? Jairo. Acá está pelo, facial Jairo. Tengo bigote de virgen. ¿Cómo pongo bigote de virgen? No, no, no tengo barba, no tengo barba. Tengo bigote, pero bigote de 2 días. Y no hay bigote de 2 días acá. Porque me da paja afeitarme. Sí, gacho, me da paja. ¿Cuál hay, amigo? Ahí. A ver, ahí, bigote de 2 días. Como que está, pero no está, ¿eh? Bigote de 2 días. Ahí. ¿Juega o no? Bien de virgen. Color negro. Cejas. Cejas tienen que estar cortaditas. Ojo, la 12. Está ese, ¿eh? La 12. No, esta es. La 29, esa es mi ceja. Esta está muy exceso, pero. Esta va. Che, ¿por qué se me pone rojo? No, no se pueden poner negras las cejas, amigo. Tengo la ceja negra yo, la puta que te parió. Mirá vos. Maldita hija de puta. No puedo poner la ceja negra. A ver, pará, voy a poner Jair. Che, me hizo calentar esta mierda. ¿Por qué no puedo poner la ceja negra? La ceja es la. Esta es la ceja, la 33, ¿o no? La 12, sí, no, es la 12, la 12. No está la mierda, amigo, estoy re pelirrojo, tampoco que soy pelirrojo. ¿Esto qué es? ¿Pelo en el culo? No, pelo en el culo no tengo. Arre. No sé qué es Chet Hair. Pelo de cheto. Make up. No, no uso maquillaje yo. No uso maquillaje. Pero en una de esas, siempre hay una primera vez. Amigo, me gusta una banda esto. Un día de esto me voy a hacer esto, boludo. Tipo, a todos mis personajes GTA siempre le hago esto. Como esas lágrimas ahí. Tan cheto. Pero en un flash van a pensar que soy re diabólico, boludo. No va, no juega, no juega. Pero está bueno. Bueno, esto no. Voy a dejar de boludear. Vamos ahí. No, que soy el manzana. No, no, no.
Y digo, wow, no, pará, eso no va. No tiene sentido que ha pasado. Guardar cambios. Uy, estoy totalmente feo, amigo. Estoy totalmente feo, la puta que me parió. Esto de hacerte a ti mismo en un juego es muy difícil. Eso porque se me bugueó a la hora de vestirlo, boludo. Lo vestí como un salchipapa. Y no sé qué hacer para volver el tiempo atrás y volverte a ver. ¡Vamos, Thiago! ¡Vamos, los pibes! ¡Sí! Aerolíneas Argentinas. Estamos llegando, loco, dale. ¡Oh, tengo un fono y un DNI! Nadie puede decirme nada ahora. ¿Cómo está mi príncipe? Me chupa la pija cómo estás vos y tu familia. Se pone triple X cuando dice a mi XL. Bueno, gente, esto no lo hagan en sus casas porque está mal. Pero en mi caso. Voy a ser invisible y me voy a ir a la mierda porque si no voy a tener que estar 40 minutos. No lo hagan en sus casas. Mándale mecha, compadre. Estoy yendo para cualquier lado. Mándale mecha como un pinche. Tiki tiki tim, titin, titin. Piquiti piquitin, piquiti piquitin. A ver si llegué. No. Se pone triple X cuando usa mi XL. Por acá. Por acá, ¿no? Por acá. ¿Dónde estaba la tienda de ropa, amigo? Era por acá. Me la pasé. ¿Qué hago? What the fuck? Amigo, está re difícil manejar el enano incontrolable. What the fuck. Eso porque estoy invisible, la puta que me parió. Ahí está. No, ¿por qué voy tan rápido? ¡La concha de tu madre! Ah, soy el hombre que todavía no sabe controlar sus poderes. Y que tiene que hacer una aventura para aprender a controlarlos. Ahora sí, mandale por todo derecho, genio del fútbol mundial. Era por acá. Che, pero ¿qué marqué, amigo? ¿Qué marqué, boludo? Yo quería marcar la tienda de ropa. ¿Atrás? Ah, acá está, boludo. Nadie vio nada, manga salchipapa. Y no sé qué hacer. Comprar ropa. Opa, mirá, estoy retrabado, compa. Bueno, ropa, ahora sí. Pantalones, tengo que tener unos buenos pantalones chupines. ¿Estos van? El 10, no, tiene que ser más chupines. El 10 no. Estos son. Perfecto, ya tenemos los lompa. La llanta, tiene que ser unos buenos zapatines, esto es el perfecto. No estamos entendiendo. Listo, ¿qué más? Undershirt, jacket. Listo, papu, nos vamos entendiendo a la perfección. Lentes no tenía. Aritos. Uy, esto va. Miró, un coso rojo. No lo tenía en el video, pero algo es algo. Bien, agente secreto. El look de la oscuridad. Sí, es ese, boludo. Mirá, yo tenía una pistola en la pierna. El cinto va, el 6, hasta ahora el 6 va. No, pero si me pongo cinto no me puedo poner corbatini. Esta va en rojo, pero en el video no es roja. A ver. ¿37? Puede ser. ¡Una chain! Recabatol.
Estos son todo chain, 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 todo chain. ¿Qué mierda es esto, amigo? Che, pero no hay una buena corbata. No hay una corbata piola, sí. Mira esta cadena, está ida. Tranquilo, Ned. Piensa en la Biblia. Mi cadena de mouse. Qué facherita. Una mochila. Dale, 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 compa. No... ahí está, bien turro. Ahí está, ahí está. ¿O no? 181. Y se buguea un poco. Se buguea un poco. 181. Vamos a ver si hay otra más piolita. A la mierda. Uno que ostenta un poco. Y volvemos todo de nuevo. A ver si encontramos una nueva. Esta es la que más va, pero es rayada. Ah, ojo, la puedo cambiar. Ah, en rojo está bueno, pero no, no, en el videoclip no estaba en rojo. No sé. Esta va como piña, amigo, pero ¿por qué es roja? Ojo a la celeste. Ahí está, amigo, es esta. Listo. Me encontré. Ahí medio azul. Bueno, pero va igual. Va igual, se entiende. Reloj, tenía un reloj en el video. Y era exactamente este. Brazalete no. Esto, a ver si hay un cinto por ahí. Este cinto va al 31. Porque tenía cinto. 34 va, 134 va. Y el que me dice que no es un pelotudo. A la mierda, hay todo tipo de animales, amigo, what the fuck. Ah, pero no entra su nomás. A la mierda, preguntarle si hay chaleco. ¿Qué es esto? Ha ido. Se está haciendo a él literalmente. Sí, me estoy haciendo a mí en el video de la oscuridad, compañero. Ahí está. Listo, compa. Yo creo que estoy. Poco fachero, no te voy a andar mintiendo. Pero. Eso no es todo, amiguito. Eso no es todo, amiguito. ¿Dónde vamos a ver? Ahí. ¿Y cómo vamos ahí? Muy fácil. Confiando en ti mismo. ¡Pumba! Vámonos, pibe. Vámonos más. Mándale cumbia, doctor. Mándale cumbia, doctor. Usted puede, doctor. A todo ritmo. ¡Upa! ¿Dónde? No me tienen que ver, Cualquier cosa soy un poste de luz. ¿Era por acá? Ah, pero me repasé. Uy, no, amigo. Es re incontrolable esto. ¡La puta que te parió! Acá está, es ahí. Me estoy volviendo loco. Para. Para comprarlo, presiona Enter. Ah, no, ahí está. Esto era lo que me quería poner, boludo, un degradé. ¿Eh? Un degradé juega.
Igual están re chotos estos porque están en rojo, la puta madre. Pero no hay un degradado normal. Ojo, este va. El 32. Este. El 48. Va, ¿eh? Vamos por el 48. Dale, 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 River Plate. Perfecto, 48. Comprado. Listo. ¿Esto qué es? Tatuaje del brazo. Yo no lo tengo en ese. Así que en ese no voy a tener nada. ¿Este qué es? ¿El otro brazo? Ah, no está la cara, amigo. Flashé. ¿Yo tengo tatuaje en la cara? No, ahora que me acuerdo, no tengo tatuaje en la cara. Pero sí tengo en el cuello. ¡Upa! Ah, pasa que acá no están acomodados los tatuajes. Son como todo en cualquier parte. Bueno, voy a la velocidad de la luz. Ustedes me avisan si ven uno en el cuello. Ojo, ahí hay uno. Puta que te parió, dale, la puta que te parió. Ponete en el cuello. Dale que la estoy haciendo re larga, loco, que mi gente no. Gente no espera, loco. Pará, no me la conté que me puse una estrella ninja en la cara, la puta que te parió. Ahí está, el del brazo, el del brazo. Dale. Este va. Parecido al que tengo. Este va, me gusta, lo compro. Peach. En el cuello. Y no es lo que tengo yo, pero Beach 4 va. Compralo, compralo a cara de perro. Peach 4, listo. Y después le pone otro chiquitito. Y lo va armando, compa. Le va poniendo mucho chiquitito hasta que se arma. Vos tenés que entender cómo es el negocio. Ahí hay otro chiquitito. Bueno, ese no lo tengo, ese mucho. Dale, 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 ponete, ponete. Bueno, este va. Total, hay un garabato de lejos. Me haciendo un menjunje. No, me la conté que me tatué el brazo equivocado. A ver, a ver. Bueno, yo creo que estoy, ¿eh? Yo creo que estoy. Sí, ya estoy. Bueno. Utiliza la flecha H para salir. Aplicando tatuajes. Me equivoqué de brazo, ¿no? La puta que me parió. Listo, pa. Acá lo tienen. Ahora sí. A ver. Está igual, papurri, mirá, mirá. Aún en la oscuridad. Está igual, está igual, está igual. Mirá. Malito. Mirá, mirá. Pungi, pungi, corbatita, de pistolita, guantecito, tatuajito. ¿Y este? ¿Y este? ¡Oh! ¡Ah! Se puede triple X. Para, ¿cómo hago?
Soy yo, se pone el triple X mientras ella me quiere, la concha de tu madre, dale. Ahora sí. Si llegara el momento antes de que acabe el tiempo, si es que nos no queda aliento para salir de aquí. Me reparo de mano, compa. Que sabe con la luz apagada, toma. No, le pegó a una mujer, soy un maléfico. Sí. Ahora bueno, gente, este fue el stream de hoy. Vamos a buscar un par de cumpa ahora. Ya está. Vamos a tener que buscar una par de cumpa. Bueno, no hagan esto en sus casas, pero tengo auto. Me la conté que viene la maldita gorra. Me decía, mami quiere estar a tu lado, ve cómo se siente mojado, sentía. Y yo le dije con la luz, no. Soy un auto, loco, pipi, cualquier cosa soy un auto, que diga lo contrario, lo baneo. ¿Dónde es el lugar donde se juntan los giles? ¿Dónde está el auto? ¿Los autos? ¿Dónde busco un auto? ¿Cuál era? ¿Dónde busco un auto? Ah, el hospital. Ahí está, listo. Llegué. Listo, no uso más mis poderes, ahora sí. ¡Hola! ¡Chao! Es que no tengo un auto, amigo. Tengo que tener un auto. ¡Un auto! El maldito Dios escuchó mis plegarias. ¡Compa! Permiso, loco. Disculpa. No me apretá una vuelta. Vení. Subite a mi chilera. No me la conté que no puedo arrancar el auto. La puta que te parió. ¿Cómo hago ahora? ¿Quién podrá defenderme ahora? Che, loco. Manso. No me apretá una vuelta, manso. Gracias, compa. No me la conté, la puta. No tengo patineta, amigo, no tengo patineta. ¡Doña! ¿Qué onda, doña? Tengo una patineta, papetame ahí. Dale, puta. Está bien, loco, está bien. A ver si puedo hacer esto. ¡Sí! ¡Me había olvidado! ¡Que tenía poderes! Ahora sí, loco. ¡Che, amigo! ¡Una pregunta, loco! ¿No sabés dónde está el admin? ¡Ah, lo tenés enfrente! ¡Pumba, gordo! Voy a aprovechar mi poder. Aguante mi poder. Aguante aprovechar mi poder. ¡Che, loco! ¡Che, loco! Tengo un truco de magia, loco. Mira lo que puedo hacer. ¡Oh! Te llevo conmigo a toda parte, gordo. Mira una banda de coche tengo. Estoy repegado. ¡Cumpa! ¿Qué onda, cumpa? ¿Qué más puedo hacer? ¿Cumpa no sabe qué más puedo hacer, cumpa? Enseñame una. Dale, cumpa, que todavía no sé dominar mis poderes. Anda a la concha a tu madre. Che, ¿este taller no era un super taller antes? Me estoy confundiendo de server. Bueno. ¿Dónde voy? ¿Casino? ¿Allí hay alguien en el casino? ¿Dónde se suele juntar la gente?
A la comisaría, es verdad, amigo, si soy un poli. A parar a la comisaría. Ahora sí, compañero. Ahora sí, compañero. Uy, la puta que me parió. La policía. La maldita policía. La maldita policía. Se me cagó el Cobani. Oficial, venga para acá. ¿Cómo le va, doctor? Acá había uno. Voy a hacer el que soy policía. Buenas. ¿Cómo le va, caballero? ¿Todo tranquilo? ¿Todo bien usted? Agente Kilian a su servicio, ¿cómo dice que le va? Todo en orden. ¿Kilia en cuánto? ¿Qué clase de Kilian cosa? Mbappé. ¿El del PSG o el primo? No, de Raccoon City vengo, compa. Ah, Allá está todo perfecto. repodrido mal, ¿entendés? Está Allá bien, no está compran bien. con ninguno. Yo me mandaron acá para hacer un par de misiones, ¿viste? Para pa poner a los malhechores en su lugar. Escúcheme, Lo escucho con atención, jefe. tenemos un evangélico en progreso. ¿Un evangélico? Sí, Justo lo que yo acá. esperaba, compa. Agarrá un evangélico y cagá la trompada. ¿Dónde está? No, no, lo escuché. ¿Cómo que lo Evangélico, caguemos evangélico. a trompadas? No, no, no. Quise decir agarrá un evangélico y tratarlo como se debe. Bien, bien, claro, exacto. Agente Killian. El mismísimo, señorita. ¿Usted qué rango es? Yo, Diamante 3. Vale, y ahora el policíaco. ¿Eh? ¿El policíaco? Ah, el policíaco Challenger. No, ese es el auto, su rango en la policía, señor. Ah, mi rango en la policía. Claro. Soy agente super duper. La seccional especial, ¿verdad? ¿Qué? Sección especial de la comisaría. Sección especial, claro, es una parte. Solo estoy yo ahí en esa, porque como que no sabían de dónde ponerme porque era muy crack. Acababa con Claro, los entiendo. malhechores en un santiamén, ¿entiendes, Doc? No, Doc no, sí, sargento segundo, Ragnar. Eso mismo, sargento segundo, eso mismo. Eso. ¿Lo llamamos en el Fénix o...? Mire, mire, yo le voy a decir Pero una cosa, sargento, segundo. estamos en Charger, ¿en qué quedamos, Yo Ragnar? Nosotros allá vamos en a Raccoon ir. City era el más pegado, ¿entiendes? Era el policía más bueno Bueno, de a ver, todo. Me tenían como tiene el número Taurus uno. usted? ¿Cómo? ¿Tiene el Taurus? ¿Quién es Vamos ese? allá. Venga, Kilian, venga a ver. Voy, voy. ¿Puedo bajar la mano, jefe? Descanse, descanse. La Gracias. jefa aquí soy yo. Muchas gracias, jefa. Me banco un poco que me Hola, subo el joven. volumen a mi auricular. Que estoy escuchando las órdenes mal. Tómese su tiempo. Pero. Vale. Sonido. Hábleme, señorita, si es tan amable. Hola, hola, Ahora hola, sí, hola. señorita. Ok. Somos nosotros ahora. ¿Cómo se llama Ajá. usted, jefa? Su comisaria León. León. Vamos, vamos. Había uno que, un amigo mío que se llamaba León Oh. ahí en Raccoon City. Sí, el León, le decía yo. León Ah, Kennedy, no sí. sé si lo conoce. Buen oficial el Gil. No, no he tenido el gusto. Pasa que flashaba que había zombies, ¿entendés? Y lo tuvieron que llevar al loquero. ¿Qué me dices? Sí, flashaba zombies, no sé qué, se quería agarrar los tiros todo el tiempo, ¿entiendes? Y no es así la vida. La vida es luchar con malhechores. Pero él se equivocaba. Yo se lo quise hacer saber, pero en una de esas pensó que yo era un zombie y se quiso desconocer, ¿entiendes, jefa? Le tuve que Sí, dar de su sí. merecido. Venga, le da la llave de la patrulla, venga. Venga, este lado, Mbappé. Perfecto. ¿Cómo era su nombre, sargento? Ragnar.
Ragnar, Ragnarok. Sí, soy por esa. Perfecto, Ragnarok. Compañero, que le voy a dar la llave. Ah, ok. No veo la hora de agarrar los malhechores y darle por donde quien dice, ¿no? Bien, ahí tiene la. ¿Sabe dónde es la joyería, no? Me imagino. Obviamente, jefe. Bien, nos vemos allá. Nos vemos allá. Dale. Che, jefe, con todo respeto. Recién tuve un altercado y perdí mi arma reglamentaria, ¿vio? Ay, Dios. Se me cayó. ¿No tiene una ahí? Una provisoria de arma por ahí, ¿no? Para darle este. Una provisoria, ¿vio? Ahí para andar repartiendo a los malhechores. Claro, claro. Va a necesitar la placa. Perfecto. ¿Cuál es su placa? ¿Mi placa? Sí. ¿78 por casualidad? Esa misma. ¿Le puedes dar la placa, sí? Ahí la tiene. Perfecto, perfecto. No puedo esperar a hacer mierda de esos malhechores, señorita. Usted no vio mi habilidad. Yo las armas eso más rápido. El verdadero cazafantasma soy yo. Perfecto. Ya le veo. En ahí le di una pistola, un taser y un chaleco. Que se lo dé yo, pero ¿tú qué te crees que soy yo aquí, la armería? Listo, mi rey. Listo. ¿Esto está cargado, jefe? Permiso para disparar, para probar la bala, jefa. Dispare. Uy, no tengo bala, como me lo temía. ¿Cómo que no tienes bala? Si estaba entera cargada. No. No hay balas. ¿Cómo es posible? Vale, devuélvemela. Espere que había... Creo que tengo dos. Ah, pues. Pero si la mía estaba cargada entera, ¿cómo es posible? No sé. Bueno, pues devuélvemela. 1, 2, 3, 4. Espere que tengo otra. Capaz que estaba. ¿Pero cómo? ¿Cuántas tienes? ¿No decías que no tenías? No, pero me dieron dos. No, yo te di una. A ver, ¿cómo te la devuelvo? 79, creo. Vale. Ahí la dejé en el sopi. Anda, que te costaba dármela en la mano. Y vio, allá en Raccoon City es mala suerte darle la mano, ¿entiendes? Es como mal augurio. Pues a mí me sale cargada. Ah, ya sé por qué será, señorita. Capaz que... Capaz no sabes disparar. No, para mí sabe qué es lo que pasa. Que allá el jefe Raccoon City no me habrá bajado ahí mi rango acá, vio, en esta ciudad. Entonces capaz que no tengo permitido disparar, vio. Por mi honor. Pues si usted no tiene el contrato firmado, ¿qué vamos a hacer entonces? No, entonces yo superviso a los malditos delincuentes. Yo soy agente psicológico también, ¿eh? ¿Entiendes? Yo no necesito la violencia para meterlos bien presos. Lo puedo poner de negociador si quieres. Exacto, a mí mismo. ¿Qué le parece, jefa? ¿Me da permiso? Es una cosa, es cosa patrulla. ¿Permiso a qué? Ahí a negociar con los malditos malhechores. Claro que sí, coño, vente. Vamos, los pibes. En camino. Ragnar, que se venga con nosotros, sí, ya, que es que no tiene el contrato firmado. No importa. Vamos. Venga, vamos. ¿Cuál es tu placa? 77. 88, mi rey. 88. No, le da el mate de una SMG que tengo ahí. Ah, sí. En el metro. Ah, yo tengo una carabina. Hay perforantes, no podemos usar la carabina. Sí, en camino, perdón, tuve un altercado, ya estoy a... ¿Y qué onda, jefa? ¿Qué, acá estamos yendo ahora a la joyería? Estamos yendo a una joyería. Ah, unos malditos malhechores la deben estar haciendo ahí, ¿no? Se deben creer gran cosa. Sí. Le vamos a patear al maldito trasero. ¿Por qué hablaba así? A mí me gustaría verle en acción, si es posible. Y sí, vio, pero bueno, parece que la escupefuego no me quiere funcionar, doctora. Si no sabe qué, 5 de un tiro. Willy nunca falla, me decían en Raccoon City a mí. Porque nunca fallaba. Y lo de Willy no sé por qué. Ah. Ah, pero tenemos a la gente de helicóptero. ¿Qué cojones hace el Fénix en el suelo? No, moto maneja cualquiera, ¿eh? Trajo el Charger 2016, ¿verdad? Guarro. No, policía, tío. Dime. Madre, ¿qué onda, malhechores de pacotilla? ¡Hostia! ¡Dios!
¿Pero este quién es? ¿El subcomisario? ¿Qué, colega? El señor Kylian Mbappé, un gusto para ustedes, muchachos. Esa soy yo, la subcomisaria soy yo. Tienen munición. ¿Qué pasa, guapa? Sí. ¿Cómo que guapa, hijo de mil puta? Tú, capaz de la. Más respeto a la jefa. Que te calles. Ahí está. Madre mía. Escúchame, Poli, bájate cuatro tonitos más que. Pero podéis apagar la radio, pero cuánto Poli, tío. Ahí te trajo un tanque. Todo lo necesario. Hay un puto tanque ahí, la. Me cago en la puta. ¿No lo ves? Se repicó, compañero. ¿Y qué onda este? Ese tanque. Lo compañero, teníamos que tener el esfuerzo. Habían pedido el esfuerzo militar. Olvídate, compañero. Venir todos, no nos pilláis, tío. ¡Olvídate, compañero! ¡Venir todos, ¿ves? Vale. ¿Pues lo trajiste a grande ahora? ¿Arrugaste? ¡Aún en la oscuridad! ¿Cómo vos? Te dejo negociar con el superintendente. Otra vez, bro, pero ¿qué negociar? Salida limpia, no hay. Compa, vamos a negociar. Compa, vamos a negociar, yo te la voy a hacer corta. Vos me das los rehenes y yo te doy 5 tiros en el pecho, ¿qué te parece? O yo uno en la cabeza. Para mí te reconviene, compañero, vos pensalo. ¿Va o no? Uf, jodido, ¿eh? Bueno, a ver qué propone vos entonces, ¿qué propone? Salida limpia, tío, limpia. ¿Salida limpia? Yo te preocupo con ese cuchito. Me parece bien, me parece bien. ¿Qué más? ¿Qué querés? ¿Una Play 2? ¿Nada de eso? ¿No te sirve una Play 4? Si me das una Play 3 y el Tekken 7, bro, que flipa, una PSP, tío, una PSP, colega. ¿Cómo? No te escuché, perdón. Una Play 3 y el Tekken 7. Play 2 y el Tekken 2. Vale, me sirve. Listo. Y una tele de culo. Perfecto. No es mejor una Play 5, no es mejor una Play 5. No, se lo merecen, compañeri. Te vamos a hacer caca, vas a ver, pedazo de gil, ¿eh? No te va, te voy a enseñar a no meterte con los pibes, pedazo de gato. No te regalé, ¿me escuchaste? Bájate cuatro años. En la que salí te rompemos la cola, gil. Puño en la cabeza. A vos y a tus compas. Los tres moqueteros, el del medio salto, pum, que no sé si rima. ¿Sí? Listo. Cavate tu propia tumba, compa. Vos no sabés quién es el maldito Kylian, ¿me escuchás? Perdón. Vas a ver, rey. ¿Cómo le va? Sargento. ¿Podemos salir ya o qué, tío? Sí, ya pueden salir, ya pueden salir, compa. ¿En qué lo perseguimos, compa? Yo lo persigo en esto. Listo. Dale un poco de ventaja a estos giles. Madre mía, pero si aquí está toda la puta base militar aquí, tío. Sube. Y sí, pa. ¿Te pensás que no? Puta comisaría, ¿eh? Te vamos a hacer concha, vas a ver. El Tauro es que está aquí. Avisar, y salimos, que nos den sirenas. Escucha, no, ya disparar, por favor. No puedo disparar, compa, vos tranquilo. Ok. No tengo ni bala, no tengo laburo, viste. Como que me vine de Raccoon City. Me vine de Raccoon. Y a estos dos lo vamos a mandar Raconcha de bien de su madre, ¿entendés? Yo le paso la bazooka, tranquilo. Perfecto. La bazooka también, joder. Y bachata no, ¿no? Bachata no, pero bachota en tu culo ahora vas a ver, te vas a recatar, hijo de mil puta, por andar robando mi jurisdicción, la concha de tu madre. Dale, mandale cumbia, sargento. ¿Cómo es su nombre, sargento? John Sato, caballero. John Sato, ja. Vamos muy lento. Ah, sos un boludo, John Sato. No te quería agarrar algo más lento, hijo de mil puta. Y ahora le dije que viniera conmigo, se hubiese ido con los compañeros. No tenés al menos ahí un... No sé, algo bueno como para hacer los mierdas de estos giles. Tengo una idea, vamos a ganar un helicóptero. Yo confío en vos, loco. Aquí tenemos un helicóptero estacionado en la base militar. Ya casi llegamos. Perfecto. Dale que estos son pollos, compañeri. ¿Y qué onda usted? ¿Hace mucho está en la fuerza? Aquí está estacionado. Sí, mucho. Buen tanque, compa. Venga. Se salvan que no puedo disparar a estos hijos de puta, ¿Por qué no puedes disparar? Espera. Me parece que porque no firmé el contrato, compañero, viste, yo me vengo de Raccoon City. Ahí está, a ver esa. Sí o sí puedo disparar. ¿Serán las balas, cumpa? Ahí, Lali, bala. Ah, ve. Póngase el arma en el 1 y en el 2 póngase la... Ahora sí. Nos vamos manteniendo la perfección. ¡Compa! Están en la universidad. Los puedo ver en el GPS. Vos sí que sabés, maestro de ceremonia. Mire, yo le voy a picar las cosas así, normales, sargento Sato. Escúcheme.
A ver, liga. Yo vengo de Raccoon City, Kylian, Sargento Kylian Mbappé mi nombre, ¿entiendes? Y yo no tengo paciencia para los delincuentes. Yo, en la que lo agarro, no le perdono. No sé si usted es bondadoso, pero yo le voy a romper la cola de todo. Ahí están. Permiso para disparar, sargento. Intenta disparar con la pistola de... No puedo. Pero tranquilo, yo nervioso, compa. Esto no se lo escapa ni de coña. ¿Dónde están? Ah, quieren hacer la 2-2-4-2, pero no le va a funcionar. No sabes que tenemos... ¡Upa! ¡Alto ahí, hijo de puta! Lo tenemos bajo nuestro control. Deje las armas en el bolsillo y su culo donde pueda verlo. ¡Opa! ¿Qué tenemos, otro helicóptero? No sea cosa que no choque, sargento. A rápido, el cochecito. ¡Upa! ¡Ay, van a la derecha, mi capitán! ¡Cortalo! ¡Hacer la 311! ¿Cómo era cuando lo cortá? Pero con el helicóptero. Código 100. Ese mismo. Código 100 helicóptero. Pele. Código 100 en el helicóptero. Yo creo que es esa la que va. Listo. ¿Me escucha? Te escucho, ahora sí. Recién no. Vale. Que no podía hablar y manejar al mismo tiempo. ¿Cómo maneja? Se nota que usted tiene los verdaderos dotes. Sí, soy experto en esto. ¡Upa! Ah, es tan experto que me hace salir el corazón por el culo. Allá está, mirá, allá está, a la izquierda. ¿Lo viste? Lo veo. Sí, claro. ¡Upa! Ojo. Piojo al ojo, no sé por dónde saldrán. No me la conté que lo perdimos. ¡Allá! ¿Lo viste? ¡Derecha! Sí, le bajo del puente. ¿Dónde están? No, si los perdimos somos unos hijos de puta. Seguramente van a salir. ¡Código 100! ¡Toma! ¡Alta prediction, compa! ¡No tendrá wallhack! No, es fácil, caballero. Hay un túnel que conecta a ese, justamente ese túnel. Usted es bueno. ¡Uy, la puta que... ¡Pará! ¡No quiero morir, compa! ¡Pará! ¡Déjame por el agua! Hago la táctica 8-4-5-3. No. Se fueron. ¿Sabes cómo bajar por el rapel? No. Yo creo que me acuerdo. A ver, creo que si le da el número 6 puede bajar. ¿Tipo como escalera? Sí. Pero es peligroso, cuidado. Ahora cuando estemos cerca. ¡Uy, está! ¡Para acá! ¡Mi oportunidad de brillar! ¡Oportunidad de brillar! No. ¡No! ¿Dónde fue? ¡Lo tenía! ¡Sargento, juro que lo tenía! ¡Lo tenía, sargento! ¿Dónde mierda se fueron? Se le volvieron. ¡Hijos de puta! ¡Son astutos, compa! Ahora los perdimos, la puta madre. La puta que me parió, pero pará, estaban regalados, compa, ¿cómo hicieron? A ver, sigue, prende el GPS y ve a los compañeros. Los veo. ¿Lo ven? Sí, en el GPS se ven los compañeros de nosotros. Allá. Ahí está, mirá. Listo. Surprise, motherfucker. La tienen difícil, No pueden contra el verdadero dúo cósmico. No pueden. Ahora practicamos el rapel, ¿ok? Perfecto. Con el músculo 6 me dijo, no. ¡No, la concha de su madre! Yo no le cato. ¡Ah!
¡No! ¡Oh! Compañero, ¿me escuchas? ¿Qué pasó, Cupa? Hemos tenido un aterrizaje. ¡Ah! Forzoso. ¡Un aterrizaje forzoso! Sí, parece que no vi el puto cartel del obelisco. Ah, oh, sí, 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 suele ser un gran obstáculo para los pelotudos, oficial, como usted, con todo respeto. ¿A dónde vamos? Ah. Confiscado, confiscado. La mano donde pueda verla, loco. Sargento, primero. Ah, listo. Ah, no son guapos ahora, ¿no? No sos guapo ahora, la concha de tu madre. Listo, listo, listo. Bala de goma, oficial. Usted tranquilo. Hay que controlar a la muchedumbre. Se creían zombies eso. En Raccoon City se lo trata así, mi rey. ¿Seguimos la persecución en Bombelo o buscamos un vehículo nuevo? Yo creo que este si dispara agua. Somos buenos. ¿Tenés GPS? ¿Sabés dónde están los compas? Sí, sí, están aquí cerca. Vamos, bombero, no van a sospechar un simple cambiador de bombero. Claro, somos la detective. Aquí están nuestros compañeros. Están al abatilo. Le dispararon. ¿Quién? ¿A nuestros compas? Sí, vi una compañera tirada en el piso. A la mierda, guarda él. Está. ¡Vamos! No. Bájate, bájate. Bien, bien tirado, bien tirado eso, compa. Vamos, vamos, vamos. La mano en el bolsillo, compa. Y el culo donde pueda verlo. A ver el otro. ¿Qué onda? ¿Me baja cuatro tonitos de máquina? ¿Qué onda, compa? No era tan bueno entonces, ¿no? Yo no conducía. Yo no conducía. Vos no conducías, claro. Ahora todos tenemos una excusa, ¿no? ¿Dónde están los putos de tu compañero? ¿Dónde están? No le vamos a chachar en la cola. Se han escapado, tío. ¿Qué se van a escapar, compa? ¿Qué se van a escapar? Vos no sabés con quién está hablando. Con el mismísimo Kylian Mbappé está hablando vos. ¿Eh? Kylian Mbappé. Te voy a enseñar a portarte bien y a respetar la maldita jurisdicción del norte. ¿Me escuchaste? Hostia, la Policán, ¿cómo es? Claro que sí, vamos. Cerra el orto. Hijo de puta. Jótate bien, loco. La timidez nunca tuve, conozco lo de tu especie, Gil. Cuidado, que se va a manchar los guantes. Venga. Quítame las esposas, que te reviente. Allá le quité la esposa. Venga, quítamela. ¿Un guamiguán? Dale, quítale la esposa, este Gil. Quítale la esposa. Se cree muy piolón. ¿Te cree piolón, compa? Payaso. ¿Te cree piolón? Yo te voy a enseñar cuántos saques son tres bolsas, hijo de puta. ¡Epa! Tenés la táctica del ñandú. Aprende, hijo de puta. Tenés la táctica del ñandú. Una táctica muy conocida. Ya vamos. Tenés la táctica del cero de ping. Una muy buena táctica de Kung Fu. Dale, vení, puto. Dale, vení, puto. Te crees muy malo. Che, pero no. Pará, la concha de tu madre. Tomá. No sabía que esa te iba a llegar, ¿no? Hijo de puta, te llegó la hora, toma, hijo de puta. Toma, perro, calla la boca, perro. Forro, maldito forro. No, pero a mí no, cuidado, yo no quiero. Respetá los mayores, compa. Pará, este se repara de mano, oficial. Pero yo también, Gil. Respeta los rangos, Respetá de Django, jato. Pero correte, sargento, no, cabeza de semen. Recipiente de semen. Tomá, ahí tenés, cumpa, ¿qué te pensás, Gil? Hijo de puta. Desayuno puta como vos, todos los viernes, hijo de mi puta. ¿Qué hacemos con esta escoria, sargento? Ustedes chifle. Bueno, tenemos la basura al lado, puede ser un gran índice de botar la basura. Sí, yo creo que hay que dejarlo en donde se merece. ¡Le disparo! ¿Cómo? ¡Cumpa! ¡No! ¿Qué? ¡A la mierda! Todavía atrás. ¡Sí lo quería agarrar! ¡Claro! ¡Míralo ahí tirado en el piso! ¡Ahora no es tan malo! ¡Bien ahí, oficial! ¡Le hizo la 1-11-14! ¡Como se debe! Che, ¿cómo agarro esta basura de hijo de puta? Espera que lo tengo que atender primero. ¡No grité, hijo de puta! ¡No grité! Tiro en la pata. Un salto. Mi compañero.
Sorry que... Ahí yo... Si va a levantar algo, me voy a pegar. Yo creo que esta hay que tirar a la basura. Aquí te traje un nuevo mono a la colección. ¿Quieren coleccionar mono? Vamos a coleccionarlo, pero en la basura, compa, como se debe. Aquí tiene los dos monitos. Vamos a llevarlo donde pertenecen, sargento. Venga, un salto. Salto, jefe. ¿Te crees muy malo vos, no, Gil? ¿Eh? Venga, un salto, tío. ¿Te pensás que vas a robar mi jurisdicción, compa? Está re loco vos, compa, tomá. Te voy a llevar donde pertenecés. No, salto, tío. Ahí está, ahí está. Basura eres y en la basura te quedará. Te vamos a llevar donde naciste, hijo de la gran puta. ¿Eh? Espero que no robe más. Como dice Jesús, no robéis o serás totalmente garchado a los tiros y tirado a la basura. Eso mismo dijo Jesús. Y si lo dijo él, es porque es verdad. Hijo de puta. Cabrón. Forro. ¿Cómo que forro? ¿Quién dijo eso? Bueno. Trabajo terminado, sargento. ¿No hay una otra misión de unos pares que se quieran hacer los piola por ahí? A ver, yo le digo. Está lleno de delincuentes, loco. Vamos a resignar, por ahí lo volvemos a meter. Sí, 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 yo la ayudo en la comisaría, vamos, compañero. Vamos, vamos, compa, vamos. ¿Algún inspector de billetera que encontremos por ahí? Y pensar que ella se ponía triple X cuando usaba mi XL, ¿no, oficial? Qué loco. Mi casa alucina, se imagina que te voy. No parecía, pero no. Para mí, como que para. Y clic con la mitad a dispar. Ella se me pega cuando la luz se me apaga. Mira lo que quiera, que yo soy el que lo elegiste. La reconcha bien de tu tía. La luz es pa' perder. Guacho, qué fresco que tengo, amigo. Salvi, te suscribiste. Gracias, amigo. Se te extraña, hijo de puta. En noviembre voy pa' Miami, seguro. Nos vemos. Lori Marucha, gracias por el sub. Epi Barra. Gracias por el sub, mi rey. Mira ahí de rey, ¿de quién? ¿De quién? ¡Un agüero, papá! Ah, no escuchaba nada, la puta madre, tenía apagado el auricular. Hola. Ahora sí. ¿Me escucha? Sí, sí, no te escuché en todo el viaje. Ahora sí. Pues les abrí la puerta, a ver. A ver. No. Ah, sí. Vale, vale. Bueno, hágale el contrato. Venga, venga rápido. Hay que hágale el contrato aquí. Gírame el contratista. El que te contrata como artista, el que te da ahí. ¿A dónde? Ahí puede marcar sus huellas y listo. Como ese ya está listo. Perfecto, perfecto. Contrato. Listo, jefe. Listo, listo, vamos. Estoy listo, bueno, para cazar malhechores, jefe, Cualquier cosa, si se ve que le cambia el lopa, lo puede hacer en esa esquina que está allá. Oh, está linda la comisaría. En Raccoon City estaba llena de zombies. Acá está mucho mejor, ¿entiendes? ¿Y dónde es Raccoon City? ¿Dónde? Raccoon City. Lo de City está de más, es como para crear el flow. En realidad es Raccoon. Raccoon Chavien de su madre se llama el lugar. Ah, ok, entiendo, entiendo. Nunca fue por ahí. Venga, ¿para qué? No fui. Es un lugar muy lindo para que vivan sus hijos. ¿En serio? Sí, Raccoon Chavien de su madre. Queda por el norte. Okay, okay. No sabía. Mira, dicen que está lleno de zombies, pero en realidad son todos paqueros. Que no pueden ni hablar y están todo el día. Son todos adictos, ¿entiendes? Yo tenía un compañero que se volvió loco pensando que eran zombies. Leon se llamaba. Qué boludo que era, ¿eh? Ah, usted no es Leon. No, yo soy Killian. ¿No había dicho que era Leon? No, yo soy el sargento Killian. Killian Mbappé. Leon es otro. ¿Y tiene novia, no? Supongo. ¿Yo? No tengo novia.
No tengo tiempo para esa boludez, compa. Tengo que cometir el crimen. Hola, buenas. ¿Y en qué pozo de menstruación le metió la cabeza? Ah, usted se cree chistoso, sargento. Le voy a aplicar. La sangre, de Cristo que me bendice de muy chico tengo en el pelo, ¿entiende, oficial? Yo soy bendecido. Ah, claro. No como usted, usted es fan de Pablito Lescano con COVID, con ese barbijo. El único que se acordó del COVID, ¿eh? ¿No cree que no tiene la Sputnik, eh? ¿No tiene la Sputnik acaso? Póngase la Sputnik, hágame el favor, loco. Cuídese, cuida a los ancianos. Ya me la puse, caballero, pero igual me protejo de la gente que tiene sangre de menstruación en la cabeza. Mira, aquí puede sacar el vehículo. Me parece totalmente respetable, jefe. ¿Cómo era su nombre, Sato? John Sato. John Sato, ja. Recatato, te pongo un 4. ¿Qué te parece mi presentación, hijo de mil puta? ¿Eh? Nos vamos conociendo, nos vamos llevando bien, ¿no? Saludito amistoso. Claro, saludito amistoso. Mire, ¿puedes sacar el puto auto? Yo puedo sacar, voy a sacar este. ¿Qué le parece? Vale. Perfecto. El cazadelincuente lo llamo a este. Este es mi precioso. Patrullar? El bebote. El que le gusta a su señora, John Sato. ¿Pero quieres patrullarlo o no? Le estoy preguntando. Obvio, ¿cómo no voy a querer patrullar? Vamos a patrullar un rato. Ah, bueno, vamos. A ver, puede sacarle. Espera, que se me olvidó. ¿Qué? Claro, ahí en la. Tiene unas pantallas que si le da la FTL se le salen las alertas. A ver. No. Sí, no le salen las alertas a la izquierda. No. Una pantalla. Ah, no. Dale otra vez, FTL. ¿FTL? No. Ninguna alerta, doctor. Claro, pero ¿le sale el cuadro o no? Ah, me salen mis compañeros en el mapa. Claro, exacto, en el GPS. Pero igual, bueno, mira, ese que tiene la campanita prendida, el que está azul y rojo, sí. Ese está en persecución posiblemente. ¡Uba! Vamos a segundear. Ah, es una moto. Ah, no, claro que no, tiene la patrulla prendida por pelotudo. Ah, es un pelotudo. Hay que andar enseñándole claro. A este hijo de puta. Bueno, yo le voy a enseñar cuántos saques son 3 bolsas, oficial. Yo conozco los barrios bajos de muy pequeño, ¿entiendes? Yo sé cómo se manejan estos hijos de puta. ¿Qué le dio al válido, dice usted? Yo digo que debía buscarlo a donde va su propio círculo de delinquición, ¿entiende, oficial? Para que sepan que estamos presionando. Yo no le tengo miedo a la muerte, oficial, ¿y usted? Mucho menos, caballero. Entonces nos vamos a reparar de mano, mi compañero. Sobreviví en China el COVID. Listo, entonces usted puede hacer cualquier cosa. A ver, acá tenemos 2 individuos. Vamos a sacarle los datos. Caballero, DNI. DNI, licencia para manejar tanta facha. Vamos, caballero, no me hagas decirlo 2 veces. ¡Eh! ¡Ah, soy malísimo! ¡Ah! ¿Qué me conoce? Pará, loco. ¿Qué onda, compa? Bien, oficial. ¿Y este quién es? Un impostor, abátalo. Oficial. ¿En serio? Un maldito impostor. Se disfrazó de usted y quiso asesinarme. Estuvo peligroso entonces la situación. Estuvo peligroso. Yo sabía que usted nunca me iba a traicionar, capitán. Yo jamás, él tiene el pelo verde, mire. Es verdad, es un hijo de mil puta oficial, claro, ahora que claro, me lo claro. Pongo a pensar. Mira, hay una persecución. Nos fuimos, compa. Está todo controlado, caballero. Todo controlado, había un maldito intruso. ¿Ha pasado algo? No, pero... amigo o enemigo, bájese, manga de gile. Bueno, pero no, para de disparar. Ay, Dios. ¿Todo controlado? ¿Cómo le va, jefe? Está todo controlado acá. Fue difícil, pero lo pudimos controlar. Vale. Me llegaron órdenes de arriba, muchachos. Me dijeron que tenemos que patrullar los barrios bajos, buscando a cualquier hijo de mil puta que se haga el malo y hacerlo mierda. Escúchame, ¿y el policía? ¿Y el policía que está allí? ¿Adelás? Mira, ese. ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa? ¿Y ese? Persígalo. ¿Qué se cree este pelón? No.
No, gato, te vamos a hacer sanguchito. Bajate la mano donde pueda verla, hijo de puta. Se escapa, se escapa, se escapa, se escapa. Le pinché, le pinché. No, ¿quién te está disparando? ¿Quién disparó? ¿Quién está disparando? El de la camioneta, el de la camioneta. Pollo, compa, pollo. Todo controlado, todo controlado, todo controlado, listo. Lo hacemos mierda, mi rey. Creo que el médico quiere el levivir. ¿Qué quiere hacer el médico? Hay un médico que quiere el levivir al impostor. Quiere revivir al impostor, no me la conté. Pobre médico, si supiera que es un maldito traidor el impostor. Che, ¿dónde están Anos, compa? A ver, déjame abrir el GPS. Es ahí, ¿no? ¿Dónde marqué? Sí, colecto, colecto, vamos. Seguramente están persiguiendo ahí al otro. Dale, que le rompemos la cola. Acá está. Ah, no, este no es. No, ahí sigue reviviendo el impostor. Sigue el helecho, sigue el helecho. El helecho, el helecho. Ya ve el GPS, ve. Ahí lo veo, ahí lo veo, ahí lo veo. Claro, ahí ustedes pueden pelearle. Uy, sí que no lo agarraron todavía. No, no, todavía no. Al parecer está difícil. Qué incompetente que era fuerza. Venga, velo, velo. Puto. No, pero no, choca nuestro. Pero pará, se me hace re difícil disparar el auto, compa. ¿Estás abriendo fuego? No sé qué hacéis abriendo fuego. ¿Abrimos fuego? No, 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 no hablo fuego todavía. ¿Cómo que no abramos fuego? Pero me miró mal. Pues sí. A ver, bueno, trata de abrir fuego. Si es que puede. Gira a la izquierda. Listo. La mano donde pueda verla, hijo de puta. ¡Ah! Encima atropella. Listo, compa. Esto es un trabajo para el gordo Charmander. Vamos a buscarlo, lo hacemos pollo. Esto es personal, compa. Sí, sí, pero no tengo la vida. No, mírenlo ahí. Dispálele, dispálele. Pero no se baje, no se baje. Dispálele, dispálele. ¡Hijo de puta! Vamos, 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 montes, montes. Es personal, es personal. Esto es personal, compa. Me chupa la pija mi placa ahora. ¿Qué se cree este pelón? Pero te la acaban de dar. ¿Qué se piensa? Se peleó, ¿no? Cleo, ¿eh? Se peleó. Ah, es un maldito impostor. Es un ninja del desierto. Bueno, vamos a esperar aquí. A ver. No se puede salir con la suya, sargento Bowie. No hay chance. ¿Qué disparó? Mira, 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 mira. Ah, está ahí. Uy, pero ¿por qué me veo en primera persona? ¿Qué? ¡La puta madre! Dale, que lo hacemos pija. Es más dificultad, caballero, para que no sea tan difícil. Ah, está bueno, entonces me gusta. Para que no sea fácil, pelón, para que no sea fácil pegar desde adentro, ¿sabes? ¿Cómo puede ser que este hijo de mil putas sea tan escurridizo? Míralo adelante, míralo adelante. Trate de dispararle cuando lo vea. Dale, que abrimos fuego, compa. Estoy sentado re mal, la puta madre. ¡Ah, what the fuck! No entendí nada, me chocaron. No lo puedo creer. No lo puedo creer, era un buen bandido ese. Me rechocaron, compañeri. No me la conté que se la está rebancando. ¿Dudas? Claro, claro, es que es muy peligroso esa persona. Compañero, ¿se encuentra bien? Tenemos un compañero abatido. ¿Está en servicio nuestro compañero médico? Necesitamos asistencia sanitaria. ¿Vos decís que me mató, chabón? Uban, que me está llamando Tiago.
Ahí llegó nuestro compañero que los puede ayudar. Se ha probado, me puso. ¿Me mató él, boludo? Mirá vos, boludo, pensé que me habían chocado. No me dio tiempo ni a disparar. Ya lo voy a agarrar, compa. Mataron al pequeño Killian, compa. ¿Cómo es para ser inmortal? ¿Te imaginas? ¡Oh, doctor! ¡No siento los huevos! Está bien. No es un doctor, es un compañero oficial. Que sabe. Ah, es un compañero. ¿Cómo le va, compañero? Bien. Los huevos los siento a la perfección. ¿Y usted? Todo bien, todo bien. Bueno, el sujeto que estaba en... tienda de ropa, ¿no? No sé dónde estaba, pero se volvió personal el asunto cuando decidió pasarme por encima con su vehículo automotriz. ¿Qué le parece a usted? Ok, compañero, me parece mal. Yo los voy a recagar a cachetazos, si usted me da permiso, jefe. Sí, por favor, que no lo vea. ¿Puede venir dos segundos? ¿Quién, yo? Venga, venga, por favor. Sí, dígame, ese compañero. A ver si es verdad. Voy a preguntarle. Agente, ¿usted le ha puesto una pipa en su bolsillo, como dice él? Claro. No, para nada, yo no conozco a este sujeto, pero me acaban de decir que usted me acaba de dormir. ¿Puede ser, maldito hijo de mil puta? Claro. Ah, pero... ok. O sea que... Le canté una canción de cuna. Me cantó una canción de cuna. ¿Usted se cree? Claro. ¿Usted se cree sabio? ¿Se cree un sabio usted? ¿Bigotón? Yo soy un sabio. Claro. ¿Sabe lo que yo puedo hacer con una pistola en la mano? Usted no se da una idea. Hago prácticamente algo parecido a lo que hace su mamá, pero sin metérmela en la hoja. ¿Entiende? Soy disparo, a punto y disparo. Así que, si se vuelve a pasar vivo por mi zona, voy a tener que proceder a romperle la cola. ¿Qué le parece? Pero dígame, ¿cuál es su zona? Mi cabezona. Ah, dormite, pelotudo, te falta calle. Anda acá a la vuelta, que andan dando tutoriales de calle, ¿entendés? No tenés que darte... Estoy posato, te tenés que dar uno, boludo, porque si no te van a bulinar en la escuela, ¿entendés? O tenés que respetar tu rango. Oh, y se le pita la historia, lo del esposo. Vale, se le pita la historia. A ver, ¿quién tiene más calle? Yo lo del... Yo creo que yo tengo mucha más calle que usted. Ah, ya entendí, ya comprendí, se repite la historia. Escúcheme, sombrerito. Se encargan ustedes de... Sí, yo me cargo. Escúcheme, sombrerito. A ver. ¿Usted chifla? Mirá qué fortachón que estoy. Vos chiflás y yo te rompo la gorra, ¿me escuchaste? A la cuenta de 1, 2, 3. 1, 2, 3. Tomá, gato, tomá. Tomá, te hace bueno con pistola. Ah, te hace la escapadita 3.0. Pero vos te pensás que soy boludo. Te pensás que soy boludo. Pará, gato, que yo te iba a cagar a piña. A ver. Levántate, muchacho. ¿Cómo que no? ¿Cómo que no? Me quisiste hacer la masticadora, pero te voy a hacer probar mi semen, hijo de puta. ¿Eh? ¿Te andás haciendo el piola? ¿Disparando de adentro del auto? ¿Chocándome? ¿Sabes lo que te falta, vos? ¡Changongüencha! ¡Chingüengüencha de mierda! Vas a conocer cuántos saques son 3 bolsas, hijo de puta. Tomá. Ah, dale, corre. ¿Qué le pegás a mi cumpa? Tomá, dormite, pedazo de loro. ¿Eh? Dormiste, loro. Ah, maldito. Nadie puede contra el sargento Killian, compa. ¿Sabes cómo me crié yo a base de zombie? Me crié. Me va a venir a matar un fantasma como vos. No tenés chance, maldito, mi rey. Maldito, pero tomate. Pégale con eso. Como usted diga, sácalo, jefe. Sácalo. Tome, para que prenda a respetar los rangos. Tome. Pero ¿de dónde coma. Yo sé que es su comida favorita. Se lo doy en cucharada, hijo de puta. Dale. Mándale cuete, papurri, tomá. ¿Te gusta? ¿Eh? Tira goma. Terminamos con este por hoy, oficial. Sí, terminamos. Permiso, me pongo mi. Te pongo mi uniforme. Vamos a llamar a los amigos nosotros para que se le lleguen a la cárcel de una vez. Que lo lleven a la basura, esto es escoria, ¿entendés? Escoria, en mi país esto es escoria. Y no te quiero volver a ver por acá. Ay.
Vamos, le panches, caballero. Pégase contra el coso este. Contra la pared, contra la pared, no pierda tiempo, ese momento. Porque tiene un arma. ¿Me escucha? Lo escucho, oficial. Clos, que me quedé con el... Clos, que tengo problema, ¿Cómo era? ¿Te mandaron un PM? Ahí, era PM 96. Te vienen a buscar el pelotomate. ¿Cómo que pelotomate? ¿La concha de tu madre? ¿Cómo que pelotomate? Pedime perdón. ¿Pero por qué voy a pedir perdón? Pedime perdón, gato. Pedime perdón. Compañera, ¿me escucha? Yo te escucho, rey. Porque tiene un arma. Tengo problemas con la Lazio, No la puedo alejar de Bell. Me encanta demasiado. Así que, bueno, ey, nada, la idea no caminé, era que no caminé. Lo mandaran a la cárcel y se lo llevaran. Ah, ¿qué? ¿Qué pasó? ¿What? ¿Qué? ¡Fuiste vos, hijo de puta! ¡Fuiste vos! ¡Fuiste vos! ¡Decí que soy malo para disparar! ¡No, estoy quieto! ¡Cuidado, cuidado que estoy quieto! ¡Ah! ¡Ahí está! ¡El 18º es el vencido, hijo de puta! ¡No vuelves a tocar a mi jefecita! ¿Me escuchaste? ¡Pedazo de chupaverga! ¡Jefecita, resista! ¡Yo soy primer auxilio! ¡Le voy a hacer una respiración boca-teta que no se va a olvidar jamás! Tranquila, tranquila, resista. Ah, bebé, pechito. Bebé, pechito, se ha comido tres veces suelo el día de hoy. ¡Ah! ¡Qué susto! A la verga, ¿qué fue eso lo que está cenando? Yo no estoy viendo. ¿Quién es, señorita? Este fue el maldito malhechor que la durmió de un cocazo. Qué fuerte. ¿Se puede poner en pie? Yo opino que usted le tiene que dar una cucharada de suprema medicina. Yo creo que sí, pero está apoyado muy, muy cómodamente en la gamba de mis compañeros. Ayúdame a levantar. Yo te ayudo, mi príncipe. Oye, joven, ¿se puede levantar? Uy. Listo, ahí se levantó. Bueno, llévenselo a la comisaría por escape sin detenerse, creo que fue la condena. Che, está buena la radio hoy en día, ¿no? Parece que está entretenida, oficial. ¿Por qué no va a laburar? Está muy entretenida, se lo dije. Ya vengo. Ah, no, espérate, que yo llamo a mis compañeros que lo proceso yo aquí. A la mierda. El oficial hizo la mismísima. Kilia, anda, échate un ladito, vaya que te manda a ti sin querer a la cárcel. Ok, ahí. Me hago un ladito. Pero, ¿qué tal 4 millones? ¿Cómo? ¿Tú me ves a mí con cara de corrupta? Prueba con otro. 4,5 millones y cerramos. ¿Cómo? No, que le quise decir que 4,5 millones son las probabilidades de que no pueda sobornarme. ¿Entiendes? Yo soy el oficial antisoborno, un gusto, mi jefecita. Si me permite, voy a hablar a solas con este muchacho para que aprenda a no sobornar. Vení para acá, rey. Es broma, pero si querés no. Escuchá, 4,101,000 y cerramos. Te dejo libre. Estoy escuchando, Kilia, deja y le meto un palazo a la oficial y la de mayo y le digo que fuiste ¡Vamos! Vos. Dale, El palazo. ¡Corre, compa! ¡Corre, compa! ¡Corre, compa! ¡La gorra! ¡La gorra, compa! Oficial, Kilia, se le escapa. Claro que se escape, porque le has dicho que se escape. No, para nada, oficial. Yo le dije que soy un agente psicológico. Yo quiero ver qué traman. Lidia, cógelo. Venga, para acá. Arresta. Ah, se hace el boludo. ¿Qué? Ese truco más viejo, pelotudo, lo hacía yo en el 2008. ¿Sabes cómo tratamos a la basura como vos? De la vieja escuela. ¿Sabes cómo la tratamos a la basura como vos? De la mejor manera, en prisión. ¿O no, oficial? A la mierda, me mandaron preso a mí. ¡Oh, rayos! No debí aceptar ese soborno, amigo.
No lo debía hacer, amigo. No. ¿Será el fin del hombre araña? ¿Qué? No, compa. Soy una bala perdida, loco. No merezco yo mi uniforme, loco. No, loco. Me voy a fumar un pucho. Compa, mira vos, loco. Soy una bala perdida, loco. Me pusieron preso por tu culpa, por aceptar un soborno. Desespósame. ¿Cómo querés que haga? ¿Te pensás que soy? Pero si tú eres policía. Vos sos policía, gato. ¿Qué me trata de Cobani? Pero la llave que tenés ahí. Ah, ok. ¿Cómo hago? Más o menos, viste. Tú eres novato. Claro, yo soy novato. Claro, mira, ahí en tu cinturón donde dice F1, ahí va. Ah, ahí está, listo, no se diga más. No se diga nada más. Bueno, ahí tiene mi líder. Upa, upa, tengo más poder que podía aceptar. Cachear, posar, multar. ¿Ya está? ¿Estoy libre? Puta madre, yo quería estar preso un rato más, loco. Lo voy a esperar a mi compa, loco. A mi amigo. Ese era mi amigo, ¿entendés? Ese era mi amigo. Johnny. ¿Qué onda esta cárcel, amigo? ¿Dónde es? Voy re cerca. Esos son los malditos malhechores de hoy. ¡Bajate, bajate, gato! ¡Bajate, gato! ¿Cómo que, tío? Ah, pero si es poli, tío. Vente. Un poli no. ¡A la vez, manga de puto! ¿Qué pasó con ellos, caballero? ¿Está duro la bombona o qué, tío? No tengo arma, sargento. ¿Otra vez? No sé por qué, no sé cómo, no sé cuándo. Lo que sé es que estoy listo para ser sargento al mando. Lo agarramos esto y lo hacemos pollo, mi general. Ahí están, ahí atrás. Tienen un auto eléctrico, creo, porque acelera muy rápido. Vamos a hablarle de algo honorable, vamos a hablarle honorablemente a esto. A ver si son buenos. Déjeme hablarle algo honorablemente, muchacho. Ah, son unas putas. Es que tiene un auto eléctrico, ya te das cuenta que son altos pelotulelitos. Vamos a hablarle. Loco, vamos a hablar de hombre a hombre, a maldito malhechores. Ustedes son unos malditos malhechores y son tres. Nosotros somos unos luchadores con malhechores y somos dos. Así que lo invitamos a un duelo honorable a los tiros. Si ustedes son buenos, escapan. Si son malos, se van presos para siempre. ¿Qué le parece? Bueno, pues me voy a la joyería, tío, y gano algo, ¿o qué? No. Esto es mano a mano acá, perro. La calle invita. Venga, dos contra dos. No, tres contra dos. Diría. Ustedes tres contra nosotros dos. No, para darle un poco de ventaja. Uno no tiene arma, yo colega. Yo no tengo arma, colega. Escúchame, dos contra dos. Si os matamos, os quito la AK que tenéis. Perfecto, me parece correcto. ¿Cómo saben que tenemos un AK? Porque viniste a la joyería con un AK, colega, y un tanque. Ese era el servicio militar que nos envió después. Es verdad, vamos a hacer una cosa. Si nosotros lo matamos, ustedes lo que van a tener que hacer es chuparnos la pija por una semana. De 3 a 4 de 3 a 4 de la tarde. Una super mamada de pene, ¿qué le parece? Nada gay. Amistosa. Escúchame, me parece un 2 para 2 o qué, tío. Te reviento, colega. Te reviento, coño. Coño, joder. Bajate. No bajes, No bajes, estoy un poco nervioso, tío. Bajate, dale, gato. Pará, loco. No era de honor esto. No era honorable esto. Con pistolita, gato, con pistolita. No, tenemos pistola y acá, tío, solo. Yo no tengo nada, así que solo mira. No tenemos nada, tío. Sargento, présteme su arma, sargento, que a este lo voy a hacer pollo. Ya tiene, caballero. Revíselo de su bolsillo. Obvio que tengo. Era todo solo un vil truco. Escúchame, bro. Ahí está. Méteme a mí una pipa también. Estaba probando, tranqui, estaba probando. Bueno, loco. ¿Querés arrancar o no querés arrancar? ¿Quién va a ser mi primer presa? Yo. ¿Vos? El problema es que aquí va. Contate a tres entonces, mi príncipe. Aquí va a venir refuerzo. Pero van a venir muchos compañeros si disparamos aquí. Reviento a todos. Aquí viene refuerzo. Los reviento. Dando un botiquín, tío, sin querer, colega.
Te reviento, compa. ¿Quién arranca? ¿Arranca vos, pelirrubio? Que yo no tengo pistola ni nada, joder. ¿Ah, no? Ja, esto es mi barrio, se dice cagón. ¿Vos tenés? Te pones chaleco. Yo voy sin chaleco y te hago mierda igual, compa. Dale, dale. Seguramente, bro. Por eso me pongo el chaleco, tío. Porque dale, un rival como tú es muy duro. Contata tres, loco. 1v1, no quiero nada de sorpresa. Ah, ¿uno contra uno de una? Sí. En plan, voltereta y de una. Me vas a matar, tío. No, volterete y de una, dale. Contacta tres. Uno. Pero baja los brazos. Dale, uno. Uno. Dos. Tres. Ah, pero tenía AK, hijo de puta. De más, tío. Pero bueno, para ¡ah, tenía AK, hijo de puta! No, es una pistola. Pistola P. Ah, pero eso disparaba una banda de tiro, hijo de puta. Es lo que hay, tío. Dios mío, compañero, te lo quedes mirando la gesta. ¡Tenía ametralladora, el cagón! ¡Pillarme la AK, tío! ¡No jodas! No, falto yo. Ah, dale, pues venga, ponte. Esa era la de prueba, compa. Esa era la de prueba. Ah, okay. Compañero, levántese. Ahora sí. Ahora te toca a ti, mascarilla, bro. Anda. Pero escucha, ¿dos contra dos o cómo? Tres contra dos. Tres contra mí, okay, exacto. Tres contra dos, pero empezamos del callejón aquel, Cuando ustedes nos pierdan de vista, arrancamos. No, ustedes se quedan acá y nosotros vamos al callejón. Voy a sacar mi vehículo. Ah, listo, se repicó. Escuchad, claro, escúchame. Sí, tienen que no tiene arma, bro. Que no tengo arma, déjame una. Una pistola de mierda. La peor que tengas ahí. Toma esta. Tomá, agarra la pistola. Esta se dispara con la boca, así que la va a tener que agarrar con la boca. Dale. Hijo puta. Hágale esa. Esa escupe bala de goma, vado. No puedes venir. Esta es una 448 escupe semen. Probala, mirá, amigo. Dispara piola esta. A tu hermana le encanta. Calibre preferido. Qué puta, tío. La escupe semen 4.2, rey. Hostia, con AK, bro. Joder, tío. Claro, velemos. Hablamos, amigo. ¿Estás preparado, compañero? Estoy preparado, estos son pollos, compa. Los pistolitas lo duerma todo. Vamos, chavales. Dale. Vamos a partir de estos piel sucia. Vamos. A los culos sucios. Eso, Tilín. Uno menos. Dos menos. Tres menos. ¿Qué? ¿Por qué me caí? ¡Pichones! ¡Son todos pichones, pa! ¡Eso, Tilín! Ahora sí que sí, joder. ¡Eso, Tilín! A papá verde con banana mono no, gil de mierda. Te voy a enseñar cuántos saques son tres bolsas, hijo de puta. ¡La gorra, compa! ¡Corre! ¡Viene la policía, compa! ¡Corre! Déjalo. ¡Ambulancia, tío! ¡No me jodas! ¡Compa! ¡Vamos a tener que pelear con la gorra, compa! ¿Tú dices? No creo que vaya a venir. Yo mandé un anuncio que no viniera. Ah, ok. Entonces, está bien. Pichones resultaron los muchachos. Sí, muy pichones. ¿Qué pasa, rey? Guarda con esto. Lo buscamos. Creo que se cagaron. ¿Qué hace? ¿Qué hace ese? Yo soy un hijo de puta. Que solo quería huir de la poli, colega. Joder. ¡Ah! ¿Pero qué Terminator, el hijo de puta? Amigo, lo recagas tiro en la capocha. Enano manantial de semen.
Eso, Tilín. Eso, Tilín. Eso, Tilín. Che, ¿hace cuánto que estoy en vivo, gente? Me dicen, me dan una ayuda. Loco, me dan una ayuda, loco. ¿Hace cuánto que estoy en vivo, loco? 1:47. Metimos mecha, compa. Bueno, me voy a bañar, gente, porque me voy. Me voy a la mierda. Así que... un gusto, mis príncipes. Nos vemos totalmente luego. Y... se boludeó un buen rato. Así que... estoy apto para irme a la chingada. Uno por uno, uno por uno. Nos vemos, guapo. Nos vemos, mis líderes. Me tengo que atender un asunto. ¿Cómo mierda salgo, amigo? La puta que lo parió. No puedo salir del juego. No puedo salir del juego. Bueno, ya fue, se me tildó todo el stream. Bueno, vamos a hostear a alguien, gente. ¿Qué mierda hosteamos? Vamos a hostear a Reborn Live. Nos vemos, mi gente.